nosotros estuvimos en contacto días previos a o mejor dicho, posterior a la aprobación de la apertura de las salas de slot de los casinos, que bueno, que la aprobación fue desde el Centro de Operaciones de Emergencia, desde la provincia, y se decía habilitar para el 1 de enero, que fue así, en todas las salas de slot de la provincia, con protocolos para que se pusieran en funcionamiento. Las primeras fueron en salas donde se encuentran ubicadas en lugares turísticos y bueno, luego posteriormente fueron adaptando a las salas del interior provincial y en el día de hoy se realiza la reapertura en la sala de Can Roca. Bien, ¿ustedes qué papel han tenido en esto? ¿Han tenido que revisar los protocolos, chequear las instalaciones? ¿Cuál es el papel del municipio en esta reapertura? Lo que hicimos justamente, teniendo conocimiento, bueno, poder interiorizando el protocolo, si bien estuvimos siempre en contacto con la gente de SET, más precisamente con el gerente de marketing y relaciones internacionales, José Berardo, y bueno, constatamos en el día de ayer, y justamente, en cuanto a lo que se exige desde el protocolo, están totalmente cumplimiento la sala de lote de General Roca, así que la puesta en funcionamiento es hoy a partir de las 14. ¿La capacidad va a estar limitada, intendente? La capacidad va a estar limitada al 50%, aproximadamente entre personas asistentes y trabajadores de SET, va a haber una ocupación aproximadamente de 75 personas en el interior de la sala, en donde ¿Cuántas máquinas tiene el casino? 110, 115, o sea que van a estar habilitadas. La mitad, ¿no? Alrededor de 55, 56 máquinas. Y las que no estén habilitadas se van a pagar, eso me dijeron, ¿no? Sí, no tengo bien entendido eso, pero seguramente van a estar apagadas porque puede ser una máquina de por medio, ¿no? Para tener el distanciamiento adecuado. Va a haber control en la zona de ingreso, en donde, más allá de pedir tras la aplicación cuidar, que puedan ingresar y tomarle la temperatura corporal, desinfección, un sentido de circulación para el ingreso y otro para el egreso. Bueno, constantemente dentro una persona que va a llevar el control de la cantidad de personas que se ubiquen en el interior y también, bueno, la desinfección que va a ocurrir constantemente en medida que alguien vaya desocupando las máquinas y pueda llegar nueva persona para sentarse en ella. Bueno, Hay otras. No se va a dar, obviamente no se puede dentro ni tener el servicio de gastronomía o bueno, consumir alimentos, mejor dicho, porque sí para la sala de slot de General Roca no tiene el servicio de gastronomía, sí tiene un bar, ese bar no va a estar en funcionamiento, ya que adentro no se puede consumir lo que sea ni alimentos ni bebidas. perfecto, o sea, el bar no va a estar en funcionamiento y la apertura se va a dar ¿en qué horario, intendente? A partir de las 14 horas y es hasta las 03. De 14 a 3, esto es de lunes a lunes. Exactamente, así es, Juan Manuel. ¿Qué tienen previsto en el caso de que llegue mucha gente? Es la primera, después de bastante tiempo. ¿Tienen previsto qué hacer con la gente que se quede afuera, que no pueda ingresar? Porque esa gente va a empezar a deambular. La gastronomía de Roca, los bares de Roca van a estar abiertos como para, bueno, esperamos, porque de lo contrario, hay 100 personas para entrar y van a poder entrar la mitad, 50. ¿Qué pasa con los otros 50? ¿Se quedan en la vereda haciendo cola? ¿Cómo va a ser esto? Porque ahí ya, quizás adentro del casino le corresponda a la empresa SET, pero fuera del casino va a ser una cuestión de la municipalidad esta, ¿no? Bien, como lo decías, también dialogamos esto con la gente de SET. En el sector externo va a haber círculos delimitantes para que las personas puedan mantener la distancia necesaria. También va a haber personal de seguridad que ha contratado SET a la policía de la provincia para poder también de alguna manera cumplir con estos protocolos y los resguardos de distanciamiento y separación. Y obviamente todo lo que ofrece el sector gastronómico de la localidad. Tiene la apertura
ya desde hace un tiempo y bueno, va a poder trabajar evidentemente con esto, también cumpliendo con los protocolos y requerimientos necesarios para el sector gastronómico. El que entre no va a tener un tiempo de estadía. Desconozco, la verdad, creo, pero creo que no, no va a haber un tiempo en el cual se regule para el estar dentro de la sala. Bueno, aprovecho que lo tengo en línea, sé que estuvo ayer en Córdoba con algunas gestiones importantes, recién acaba de pasar el doctor Guillermo Massa por nuestros estudios, nos contó la buena noticia de que se han podido destrabar los fondos para continuar con la obra que se había comenzado allí en General Roca, pero independientemente de eso, que recién lo comentó el doctor Massa, ¿qué otras gestiones estuvo realizando? ¿Qué nos puede contar o qué le puede contar a la gente de Roca, intendente? Bien, como dijo, tuvimos la posibilidad de participar en Guillermo con una reunión con Sebastián Serrano del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para ver la continuidad del avance en el centro de adicciones, que fue buena. Así que probablemente en poco tiempo podamos ir avanzando en ese sentido. Y después, bueno, tuvimos la firma de un convenio en la Secretaría de Transporte, que es el convenio por el boleto educativo gratuito rural. Una renovación que ya lo venimos teniendo desde hace un tiempo. Esperemos, obviamente, las clases presenciales para que cada uno de los beneficiarios pueda cobrar ese monto. Luego, con la empresa, estuve reunido con el titular de la empresa Sexa, de Grupi y Hermanos, que por el tema de la ampliación de red de gas natural. Y bueno, la verdad que venimos avanzando. Esperemos también que en este 2021, que estamos con todas las expectativas y las esperanzas, se puedan cumplir todos estos proyectos que tanto anhelábamos poder tenerlos o desarrollarlos el año pasado, pero que bueno, se vieron postergados obviamente por la pandemia.